Para este trabajo vamos a utilizar alambre, alambre de cobre plateado. Este es color platino, no pertenece al rollo, este es de un milímetro de diámetro. Bueno, yo tengo por aquí muchos trozos, pues voy a irlo utilizando, ¿no? 0,8 milímetros de diámetro, aunque no es este rollo, es otro. Y alambre de 0,5 milímetros de diámetro. También vamos a usar una rocalla muy grande. Estas son de 4 o 3 milímetros de diámetro, porque no son exactamente iguales, pero nos sirven igual. Y comenzamos. Vamos a coger estos pedacitos que tengo aquí de antes, porque yo sé que nos sirve. Y si no, pues lo usamos para otra cosa. Apartamos todo y comenzamos. Vamos a hacer unos eslabones que son muy masculinos. La forma es de gota. Y el cuello en uno de los extremos va cerrado con un engarce enrollado. Y las argollas quedan dobles. Va a estar muy bien esto para hacer pulseras de caballero tal cual, con un alambre más grueso, por ejemplo de un milímetro, queda muy bonito. De más, pues queda, bueno, algo tosco, ¿no? También cuestión de gustos. Mira, yo voy a usar de alicate la medida del alicate. Esto no va a ser algo cortado a 3 milímetros, 4 centímetros, no, porque nos tiene que sobrar un pedacito. Nos tiene que sobrar un pedacito para poder enrollar sin dificultad. Y ahora voy a usar aquí a un tercio del alicate para hacer una curvita. Va a ir así, en forma de U. Me voy a ayudar aquí un poquito para abrir, porque luego me va a resultar más fácil lo que voy a hacer. Voy a usar ahora esta medida, esta, para... Ahí va, y ahí nos va a valer todo el rato. Usar las medidas del alicate siempre es muy buena idea, ¿eh? Porque os ahorráis de estar andando con la regla y demás, ¿no? Ya tenemos aquí los dos lados doblados, inclinados hacia el mismo lado. Vamos aquí, ahí. A doblar más. Y ahora cogemos los dos cabos que hemos doblado hacia aquí. Vamos haciendo un engarce. Un engarce que no vamos a cerrar de momento, ¿eh? Bueno, este cabo de momento lo olvidamos y vamos a trabajar solo con el pequeño. Así. ¿Veis? Y ahora el otro, el que hemos dejado al lado, lo doblamos así, como si fuéramos a hacer un engarce cerrado. El cortito lo vamos acoplando y llevando al centro. No sé si podéis verlo con claridad, pero que sí, ¿veis? No nos olvidamos ahora del cabito este del pequeño. Y vamos a utilizar este cabo más largo que hemos dejado en el lateral. Vamos a enrollar aquí. Lo que estamos haciendo es un eslabón. Ahora, este piquito que nos sobró, aquí podríamos ponerle un abalorio o algo, ¿verdad? Cada uno lo usa para lo que quiera, ¿no? Pero yo voy a hacer el eslabón liso. Así que lo voy a cortar justo aquí por el centro, pegado. Y ya está.
Ya podemos aquí enrollar. En mi caso voy a dar un par de vueltas. Obvio, cada uno las que quiera, ¿no? Esto sirve para cadenita y ya os digo que a mí me gusta mucho también para gargantilla y eslabón de pulsera de caballero. En este caso con alambre de 1 milímetro en vez de 0,8. Me gusta mucho para caballero. Y como lo estoy haciendo también, claro. Depende también de la persona, como le guste y demás. Bueno, vamos a hacer otro por si se han perdido algo, ¿de acuerdo? Vamos a coger aquí otro pedacito de alambre. Y ya os digo, la medida depende de cada uno, ¿no? Es obvio, ¿no? Yo lo apoyo aquí. Y ahora utilizo un tercio del alicate para hacer una U. Y esta parte para doblar este hacia acá y el otro hacia la misma dirección. Y ya tengo la misma medida que el de antes. Siguiente paso, los engarces. Engarces iniciales. Doblamos el más corto hacia el exterior. A ver si ahora lo podéis ver más cerca. El más corto hacia el exterior y el otro lo doblamos aquí formando ya el círculo y ahora movemos el más finito hacia el centro. A ver. Listo, y ya podemos enrollar de nuevo como antes. Antes de dar la última vuelta, levantamos el palito corto y cortamos. Y a las dos vueltas, pues cortamos otra vez. Ya tenemos otro eslabón terminado. Entonces, ahora podemos ir uniendo un eslabón con otro, enlazando aquí con un abalorio. O podemos hacerlo de otra forma, engarzando un abalorio con el otro. Mismo sistema. Yo voy a apoyar aquí, cada uno con su alicate, con su medida, con un palito, con una regla. Yo ya es que le tengo más o menos esta medida hecha, ¿no? Pero no tiene por qué ser esta. De hecho, yo las hago más grandes cuando se trata de pulsera de hombre. Ya está. Siguiente paso, voy a traspasar porque esta vez, como os digo, pueden estar sueltos o pueden ir así unidos, ¿no? Como prefiera cada uno. Voy a traspasar aquí y voy a seguir haciendo lo mismo de los engarces y demás.
El cabito corto, bueno, ya sabemos lo que hacer con él, ¿no? Una vez he contorneado todo esto, ¿veis? No, y antes de ponerlo derecho, vamos a meter el otro eslabón, porque voy a hacerlo uno unido con otro. Pero vamos, como yo lo he metido ahora, es más fácil. Esto es porque, bueno, ya lo tenía hecho, ¿no? Pues ya está. Y este va a formar un círculo, pues como antes, lo mismo. Vamos cerrando aquí. Nos lo llevamos aquí hacia el medio. Ya podemos cortar el cabito, que ya os digo que no es necesario, que podéis usarlo para algo dejándolo más largo. Y vamos a terminar de enrollar. Dos vueltas. En mi caso yo le estoy dando dos vueltas. Y listo. Bueno, se trata de una cadena, como ya veis, muy muy fuerte, que cualquier persona desastre la va a llevar y no se le va a romper, ¿no? Se trata de una cadena muy fuerte. Bueno, ¿cuál es el siguiente paso? Vamos a ir haciendo un tramo largo así de cadena. Voy a hacer una más por si algo no han visto, por si se han perdido, por si me he salido, perdón, esclavos. No sé a qué vienen los trolls aquí todavía, sabiendo que contesto. Vamos a ver. Aquí está mi medida, y digo mi porque la tuya puede ser otra. Y ahora a un tercio de mi alicate, doblón. Aquí en el muelle tengo otra medida, doblón. Y la otra en la misma dirección. Vale. Pongo aquí los dos puntitos. El cabo cortito. Con este vamos a trabajar como antes. Doblo hacia el este. Y el otro cabo voy haciendo un círculo. Terminamos de acoplar aquí el cortito. Y continuamos con el círculo. Ya puedo aquí cortar el cabito que me sobra. Yo que ustedes, si la van a realizar, pues haría los dos diseños. Una separada con abalorio, otra lisa y otra el diseño que yo voy a realizar ahora.
Bueno, yo voy a seguir haciendo lo mismo, enlazando unos eslabones con otros. Aquí voy a poner otro que va enlazado con este, pero os voy a explicar una cosita más. Yo voy a ir intercalando estas piezas. Yo voy a ir intercalando estas piezas unas con otras. Con este alambre más fino, que es de 0,5, puede valer también de 0,4, para eso no hay problema. Y voy a hacerlo en una sí y en otra no. Desde lo más ancho hacia lo más corto voy a ir enrollando yo. Es una manera de decorar esta cadena de manera muy fácil, ¿no? Y no tiene por qué ser uno sí y otro no. Yo lo voy a hacer así porque me gusta más, para que no se vea muy recargada, porque en mi caso se trata de una pulsera de caballero. Y ya sabéis, ¿no? Por la mayoría son mujeres, no sé por qué. Os lo repito, diréis pesada, pero me parece extrañísimo. Dándole 20 años atrás, esto era muy, muy raro, ¿eh? Esto era muy raro. Vamos, mira. Yo he enrollado aquí 4 vueltecitas. Y ahora voy a cortar aquí, en el centro. En el interior. Las pongo aquí todas juntitas y no puedo olvidar de poner aquí, ahí va, aquí el engarce del anterior, porque ahora va a llevar aquí una bolita y se va a quedar encerrado, ¿no? Atrapado ahí. Así que le coloco la bolita y listo. Y en el otro lado pues hago lo mismo, ando yo aquí de lo más grueso, lo más fino. Y este es mejor para tirar es mejor el plan. La misma cantidad de vueltas. Tres. Y para que queden tres por detrás, la paso de nuevo por el centro y la corto pegada al centro. Y esto podéis hacer intercalando, como he hecho yo, o podéis hacerlo todas o ninguna. Sin ninguna también queda muy bien, la verdad. O sea, que decir que solo tenéis alambre y otras que no tenéis alambre, no, otra cosa que no entiendo, porque alambre, el primer trozo de alambre que yo vi estaba en el suelo, ¿sabes? No me importó de lo que fuera, realmente hice lo que sea y ya está, ¿no?
No le veo mayor dificultad a eso, el cobre es muy fácil de encontrar, tenéis montones de Umbosi. Incluso durante la pandemia, cuando no repartían, decíais que no repartían. Yo sé que sí, porque luego me he informado bien. Os dejé enlaces de Amazon y de todo, o sea que no. Alambre si hay, de todos los precios y colores, más que antes, si os digo. Más que antes, sigue habiendo las marcas antiguas, muy curioso. Deben de ser realmente buenas, ¿no? Cuando existen aún. Bueno, pues yo voy a ir intercalando una sí y una no. Voy a seguir haciendo un tramo más largo para pulsera y ahora os digo y os enseño cómo se continúa y cómo queda acabada, ¿de acuerdo? No se vayan. Bueno, como veis ya he estado trabajando más rato la pulsera y le he ido colocando a valores. Repasamos bien con los dedos, que nada pinche, que nada, por ejemplo, aquí hay algo que clava, que es el pico de detrás. Cortamos, listo. Porque esto va a ir pegado a la piel, ¿no? Obviamente. Aquí también. Listo. Aquí nos falta colocar un abalorio más. Tengo aquí también, bueno, no tenéis por qué hacer esto, podéis hacerlo con el mismo alambre, ¿no? Un cierre de mosquetón. Y aquí le falta una bolita más. Yo he estado poniendo una así y otra no. Si fueran brillantes así muy llamativas, pues para una gargantilla queda ideal, ¿no os parece? A mí por lo menos sí me parece que quedaría muy bien para gargantilla. Bueno, ya este pedacito que nos queda. Una vuelta más para poder cortar en el interior. Y listo, cortamos aquí en el interior para que no clave. Y le colocamos ya el abalorio que nos queda. Misma dirección desde el abalorio hacia abajo del enrollado. Y si lo hacéis en direcciones opuestas, pues que vayan todos iguales, ¿no? Para que haya un orden.
dando vueltas y queda una más. Listo, ya podemos cortar aquí por dentro para que no clave. Todo bien, ya no clava, ya todo bien. Bueno, ¿qué nos queda? Pues ponerle las argollitas y el cierre, porque este largo ya, bueno, está bien. Luego le podéis poner un tramito de cadena o lo que prefiera cada uno. Pues vamos, siempre comprobamos el cierre, que cierra y abre bien, porque no sé a vosotros, a mí ya me ha pasado de no cerrar como yo esperaba. Abre la rojita y colocamos aquí con el cierre. Me gusta más en el otro lado, la llave. Es una tontería, pero creo que está como más suelto, mejor. Este alambre es de un rollo grande, ¿eh? De 200 metros o 180 por ahí. Y como veis, no tiene el color plata habitual, sino que tiene un bonito color platino. A mí me gusta, ¿no? Que es un color que yo he usado mucho, pero bueno, no es nada caro para traer un kilo. No, ya lo tenéis ahí en los unboxing, ¿eh? Yo no voy a, porque no me acuerdo ni en qué tienda es, porque lo hay en varias y está muy bien. Se lava con jabón normal, le puede caer lo que quiera. No hay que huir de las cremas ni colonia, no pasa nada, no. Si tenéis problemas así con un alambre, joder, no lo compréis más, ¿no? Tampoco seáis burros, ¿no? Es un alambre normal que pueda usarlo uno y ponérselo sin más. Y no cosas realizadas con materiales extraños que no se puede ni dar el aire. Eso no es muy buena idea. Aquí le ponemos una argollita. Listo, esto quedó muy bien cerradito. Y como ven, ya tenemos realizada una pulsera. Pulsera de caballero, de señora, un eslabón que nos puede servir para gargantillas con o sin abalorio, enlazado o no, más grande, más pequeño. A mí me gusta para los dos, no, para hombre y para mujer. Es una pulsera unisex. Y os voy a enseñar una hecha con un eslabón mayor para que veáis lo diferente que queda. Fijaos. Esto para pulsera de hombre es ideal, es otro color diferente, incluso para collar sin más. A mí me gusta mucho así también. Y es el mismo diseño, para que veáis lo que varía con un color y otro. Este es alambre de aluminio de 1 milímetro, anonizado, teñido y esmaltado. Y ya está terminado nuestro trabajo de hoy. Si te ha gustado este tutorial, like, comparte, suscríbete, activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Muchas gracias y hasta otra.